Nos podemos sentar. La Universidad La Salle les da la más cordial bienvenida al segundo día de festejos por el 50 aniversario de la Facultad de Derecho. Para presentar a las autoridades universitarias, solicito reserven sus aplausos hasta al finalizar la presentación de los integrantes del Presidium. Maestra Areli Gómez González, Secretaria de la Función Pública. Maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, Vicerrector Académico. Maestro José María Aramburu Alonso, Director de la Facultad de Derecho. Les brindamos un fuerte aplauso. Además, esta noche nos acompaña el señor rector, el señor vicerrector de Bienestar y Formación, los exdirectores de la Facultad de Derecho, integrantes de la primera generación de egresados de la licenciatura en Derecho, profesores eméritos, investigadores, miembros del claustro docente de la facultad, directores, secretarios académicos, coordinadores administrativos, integrantes del Consejo Universitario Estudiantil y de la representación de alumnos de la Facultad de Derecho. También nos acompañan alumnos de la Licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales. Para todos ustedes les pido un caluroso aplauso. En este momento cedo el uso de la palabra al maestro José María Aramburu Alonso, director de la Facultad de Derecho, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes a todos. La Universidad La Salle se honra en recibirlos en esta su casa y les da la más cordial bienvenida. No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Agradecemos a la maestra Areli Gómez González, secretaria de la Función Pública, por engrandecer nuestro auditorio con esta cátedra magistral del día de hoy. Muchas gracias. Al doctor Enrique González Álvarez, rector de esta Universidad La Salle, muchas gracias por su presencia. Al maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico, muchas gracias. Al maestro vicerrector de Bienestar Social, muchas gracias. Al maestro Bernardo Espino del Castillo Barrón, director general de Profesiones, muchas gracias por estar con nosotros. A todo el equipo de la Facultad de Derecho por su apoyo constante. A los miembros de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas aquí presentes, muchas gracias. A los catedráticos que fortalecen esta universidad día con día, directivos y exdirectivos de facultades, invitados especiales, a todos los estudiantes de nuestra facultad, a nuestros egresados de primera generación aquí presentes y principalmente a ustedes jóvenes estudiantes, para que sepan la responsabilidad que tienen por estar en esta casa de estudios. Muchas gracias a todos por su presencia en este significativo evento para conmemorar los primeros 50 años de nuestra Facultad de Derecho. Déjenme reiterar, este evento adquiere especial relevancia por dos acontecimientos que lo enmarcan y dejan huella para toda la comunidad lasallista. Por un lado, estamos festejando los 55 años de existencia de nuestra querida Universidad La Salle. Y por otro lado, nos convertimos en la primera universidad privada en la cual el 100% de sus licenciaturas que se ofrecen se encuentran acreditadas por los organismos correspondientes. Lo que da como resultado que el 100% de nuestros estudiantes cursan un programa certificado
por su calidad académica. Muchas felicidades a todos por este logro. Déjenme hacer, si me permiten, un poco de historia. La fundación de nuestra Facultad de Derecho data del año de 1967, bajo la entonces rectoría del doctor Manuel Álvarez Campos, rector fundador de la Universidad La Salle, surgiendo como una alternativa más en la formación de estudiosos del derecho. Comprometidos con esta tarea, encontramos a nuestros primeros maestros, encabezados por su primer director, el licenciado don Genaro María González. Y es así como el 1 de marzo de 1967 se dio la primera clase de derecho por el licenciado don Antonio Llamosa, catedrático de Derecho Penal. La fundación de la Escuela de Derecho contó con un grupo de pioneros, en su mayoría egresados de la Escuela Preparatoria de la Universidad La Salle. De ahí que fuera atractivo continuar una formación profesional con los hermanos lasallistas, conocedores de la tradición y prestigio que siempre ha tenido la institución. Ser profesionista, jóvenes, exige espíritu de servicio y entrega personal. La Universidad La Salle busca en sus estudiantes y egresados una equilibrada conjunción de características, entre las que destacan, primero, una adecuada preparación técnica y humanista, con un alto grado de responsabilidad. Y dos, fomentar sólidas convicciones, compromiso con el servicio y solidaridad con los demás. El día de hoy, festejamos las bodas de oro de nuestra Facultad de Derecho, haciendo homenaje a los pioneros de ese gran proyecto hecho realidad. Hermanos de La Salle, autoridades, catedráticos, exdirectivos y estudiantes que creyeron y vieron la necesidad de fundar una escuela de leyes que reuniera la calidad moral y humanista con una alta preparación técnica profesional al servicio de nuestra sociedad. Sirvan estos días y esta magistral exposición de hoy para engalanar nuestros festejos, pero también para consolidar en ustedes, jóvenes, su preparación académica técnica, y que sepan y confirmen que podrán competir con cualquiera en el terreno social y profesional, siendo de suma importancia para nosotros contar con expositores de primer nivel, incluyentes en la vida jurídica del país. Espero, jóvenes estudiantes, sigan disfrutando estas jornadas, disfruten su escuela y fortalezcan su quehacer frente a esta universidad. Me despido con unas frases del pensamiento del Papa Juan Pablo II sobre grandes temas del mundo, las cuales fueron recordadas con motivo de su canonización y las cuales quiero compartir con ustedes. El primer tema sobre la vida y el segundo tema sobre la crítica social. ¿Qué decía el Papa San Juan Pablo II sobre la vida? El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de libertad. Sobre la crítica social y política. La democracia necesita de la virtud si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular, hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz. Recibamos con un caluroso aplauso a la maestra Areli Gómez González, secretaria de la Función Pública, por la conferencia magistral del día de hoy, en el marco de nuestros primeros 50 años de la Facultad de Derecho y los 55 años de vida de nuestra universidad. Muchas gracias, Indivisa Manem. Como ya lo mencionó el señor director, el día de hoy nos honramos con la presentación de la conferencia magistral
a cargo de la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública. A continuación, pediré al señor Iván Cano Chacón, presidente de la representación de alumnos de la Facultad de Derecho, dé lectura a la semblanza de nuestra invitada de honor. Buenas tardes. Maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, abogada egresada de la Universidad de Anáhuac, titulada con mención honorífica y maestra en políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Se desempeñó como secretaria particular y coordinadora de la ponencia del ministro Mariano Azuela Buitrón en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, fue secretaria particular de la Presidencia de la Suprema Corte y secretaria general de la Presidencia y oficial mayor de la misma institución bajo el mandato del ministro Mariano Azuela Buitrón. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. En 2012, se desempeñó como jefa de Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue electa senadora de la República para el periodo 2012-2018, actualmente cuenta con licencia. Fue su procuradora jurídica y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República y posteriormente fue nombrada Procuradora General de la República, ocupando el cargo durante 1 año y 7 meses. Bienvenida. Antes de cederle el uso de la palabra a la maestra Arely Gómez González, solicito a los demás miembros del Presidium ocupar, por favor, sus lugares en el auditorio. Maestra Arely Gómez González, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto al doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, y al licenciado José María Aramburu Alonso, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por su asistencia a este evento. Reciban una sincera felicitación por los 50 años de la Facultad de Derecho de esta gran universidad. Maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico, y al licenciado Pedro Álvarez Arenas, vicerrector de Bienestar y Formación. Gracias por acompañarme todos, gracias por sus palabras. Un especial saludo a los integrantes de la primera generación de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, exdirectores, docentes, maestros Medalla San Juan Bautista de La Salle, maestros eméritos y alumnos de la Facultad de Derecho. Gracias por recibirme. Es un honor estar hoy aquí con todas y todos ustedes. Especial saludo al maestro Jorge Antonio Luna Calderón, maestro Bernardo Castillo Barrón y maestro Jorge Nader Curry, Bernardo Espino Barrón. El objetivo de esta plática es presentarles a ustedes un panorama general del Sistema Nacional Anticorrupción y en especial el papel que la Secretaría de la Función Pública tiene en él. Hay alumnos de primer año, de segundo, tercero. Esta es una plática, una conferencia magistral importante para todos y cada uno de ustedes, ya que es un tema de especial relevancia en este momento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es importante que ustedes estén familiarizados con él. Primero me gustaría resaltar algunas ideas importantes para entender al sistema
en términos de lo que representa en el contexto sociopolítico y gubernamental de nuestro país, para después entrar a algunos detalles y referirme a reformas y leyes que se han derivado de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Explicaré brevemente cómo se estructura el sistema para, por último, hablar sobre las funciones principales de las instancias que lo integramos. Es un sistema complejo, pero trataré de ser lo más esquemática posible para que lo podamos todos asimilar. Empecemos hablando sobre el contexto general en el que se enmarca la creación del Sistema Nacional Anticorrupción para enfatizar la relevancia peculiar y prioritaria del combate a la corrupción. Hoy por hoy, la corrupción es el principal reto que enfrenta nuestro país. Y esto es así porque la corrupción es una situación de procedimiento, no de resultado. La corrupción se refiere a los procesos, a la forma en la que el gobierno actúa y pone sobre la mesa el tema de si las instituciones tienen la capacidad para diseñar e implementar acciones eficientes que atiendan a otros problemas como la pobreza o la seguridad. Si definimos a la corrupción como el uso del poder público para beneficio personal, nos damos cuenta que merma por dos frentes la capacidad de generar acciones eficientes y eficaces que atiendan los temas públicos y generen bienestar en la sociedad. Por un lado, podemos ver la corrupción desde la perspectiva de su incidencia real, es decir, el número de actos de corrupción cometidos, el impacto en el presupuesto, el desvío de recursos, que todo esto deberían estar dirigidos a objetivos públicos y no objetivos privados. Por el otro lado está la percepción de la seguridad, es decir, qué tanto cree la sociedad, qué tanto creen todos ustedes que se cometen actos de corrupción. En el primer caso, la corrupción, la incidencia real, afecta porque reduce la capacidad operativa del gobierno, limitando recursos que por naturaleza son escasos. Y en el segundo, y esto es fundamental, porque merma la confianza de la sociedad en las instituciones. Y a partir de ello, las posibilidades de la participación ciudadana, la legitimidad misma de las acciones de gobierno y, por tanto, su capacidad de tener los resultados que las políticas públicas buscan. En este sentido, para hablar y comprender la naturaleza del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece importante contextualizarlo dentro de un proceso más amplio de transformación democrática del sistema político gubernamental en México que viene de mucho tiempo atrás. El diseño normativo que se aprobó los últimos dos años no atiende a una problemática ni de este sexenio ni de esta década, sino de mucho tiempo atrás. Que esto quede claro. Por eso, debemos ver como una señal de la salud de nuestro sistema democrático el que ya podamos hablar abiertamente sobre estos temas y enfocar nuestros esfuerzos a solucionarlos. Hemos pasado del porqué de la acción gubernamental al cómo, al para qué y principalmente para quién. Y eso para ustedes, jóvenes que están por salir a un mundo profesional que cada día se presenta más competido, más complejo, saturado de información, representa una gran oportunidad de consolidar cambios que hagan
de nuestra sociedad mexicana, una más justa, una más moderna y mejor. El Sistema Nacional Anticorrupción se trata de una idea construida con la participación de organizaciones sociales, investigadores, organismos empresariales, actores políticos e instituciones de gobierno. Más de 600,000 ciudadanos participaron en este gran llamado que fue la iniciativa 3 de 3 y han formado parte de este gran consenso que marca un momento clave en la historia política de nuestro país. Entrando en materia, me gustaría platicarles sobre el contexto en el que se da este sistema, que es el de las reformas transformadoras que el presidente Peña Nieto ha impulsado de manera decidida durante los últimos 4 años. Reformas que surgen del Pacto por México, que hoy son una realidad y que están en la compleja fase de implementación. Dos de estas grandes reformas son, por un lado, la reforma en materia de transparencia y gobierno abierto, y por otro lado, la reforma en materia de combate a la corrupción. Déjenme comentarles que recién nombrado presidente electo el presidente Enrique Peña Nieto y ya con el Senado en su primer periodo legislativo, el presidente nos entregó al grupo parlamentario del PRI y del Partido Verde Ecologista dos iniciativas, aunque él no tenía aún la facultad de enviar iniciativas de leyes, pero eran dos iniciativas que se las había trabajado y que las ponía a disposición de los grupos parlamentarios para que nosotros las valoráramos, hiciéramos mesas, paneles, se consultara a la sociedad. Y estas dos reformas, que eran el inicio de su gestión, fueron la reforma constitucional en materia de transparencia y la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Les estoy hablando de 2012, septiembre, octubre de 2012. Una de ellas me la entregó a mí, que fue la reforma constitucional en materia de transparencia, y a otro compañero senador. El lograr transitar estas reformas, sensibilizarlas con la sociedad, con los otros grupos parlamentarios y hacer una nueva iniciativa, nos tomó la primera 2 años y la segunda 4 años. Entonces, como ven, es un trabajo complejo el trabajo legislativo, pero la voluntad política del señor presidente Enrique Peña Nieto de darle esto y dejarlo como un legado a México era estas dos grandes reformas. Que de estas reformas podemos identificar hasta 4 grandes sistemas con naturalezas y objetivos diferentes, pero con vasos comunicantes que generan un marco coherente de instituciones que tienen como función primordial generar un mejor gobierno que rinda cuentas, sea íntegro y en el que no quepan los actos de corrupción. Por un lado, tenemos el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual está trabajando ya en su totalidad y, de hecho, esta semana tuvieron su primera gran reunión plenaria. Y, por otro, en el cual, en este sistema, se articula toda la política en la materia de gobierno abierto y transparente,
es presidido por el INAI con la participación de los 32 organismos garantes locales, el Archivo General de la Federación, de la Nación, la Auditoría Superior y el INEGI. Este sistema se debe complementar con otro sistema que está todavía en espera de ser aprobado por el Congreso, que es el Sistema Nacional de Archivos, que tendrá la función de la organización y administración homogénea de los archivos de todos los sujetos obligados, es decir, de las dependencias de gobierno. Conforme al dictamen que circula y sigue en discusión actualmente, estaría presidido por la Secretaría de Gobernación con la participación de la Secretaría de la Función Pública, el Senado, diputados, el Poder Judicial, el INAI, el INEGI, la Auditoría, el Banco de México, consejos locales, archivos privados, academia, sociedad civil. Por otro lado, tenemos otros dos sistemas que surgieron de las reformas legales del paquete anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, que será el que desarrollaré a detalle, y el Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización está copresidido por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y lo conforman las 32 contralorías y las 32 entidades de fiscalización de los estados, y tiene el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país. Explicar todo el entramado normativo, organizacional y procedimental de estos cuatro sistemas sería materia de un diplomado, si no es que de una maestría. Pero para mí era muy importante que ustedes tuvieran este panorama completo para identificar de lo que estamos hablando. No es una ocurrencia que surgió de una coyuntura específica, sino que se trata de toda una lógica de proyecto de nación que se ha estado construyendo, como lo señalé, desde el principio de la administración del presidente Peña Nieto y que hoy está en una fase de implementación. El otro día, en una reunión así como con ustedes, con empresarios, les comentábamos, bueno, cuando ustedes empresarios quieren sacar un producto a la venta, pues no es que ya lo tienen todo preparado y dicen lo sacamos y salen y de inmediato las ventas suben al máximo. Todo requiere un tiempo, campañas, sondeos, probar, en fin, lo mismo pasa. Ahorita estamos en la fase de implementación. Los resultados se irán viendo poco a poco. Estamos, se puede decir, que en el primer año. El título lo obtendremos cuando estemos en el quinto. Entonces, ahora bien, ¿qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? No es nada más un acuerdo político, es una plataforma operativa de coordinación y colaboración entre distintos actores gubernamentales y no gubernamentales que se funda y opera a través de instrumentos jurídicos concretos. El primero de ellos, y evidentemente el que da pie a todos los demás, es la reforma constitucional que fue publicada el 27 de mayo de 2015 y que dio rango constitucional al sistema, definiéndolo en el artículo 13 de la Constitución como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Como podemos ver en el gráfico, el Comité Coordinador del Sistema, es esa media luna, está integrado por los titulares
de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada, la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el INAI, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Dos puntos quiero resaltar sobre esta reforma constitucional. Primero, garantiza la permanencia del sistema y lo protege de los cambios de administración al fundarlo en la propia Carta Magna. Segundo, garantiza la pluralidad que debe mantener el sistema y, sobre todo, el lugar prioritario que ha de tener la sociedad, específicamente mediante el Comité de Participación Ciudadana. Comité de Participación Ciudadana que está integrado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio que fueron seleccionados mediante un proceso abierto y transparente que garantiza su imparcialidad. Sus integrantes fueron designados por una comisión de selección definida por el Senado y conformada también por ciudadanos. Son las primeras designaciones 100% ciudadanas. Ahora bien, respecto a las funciones, el marco normativo fundamental es la misma Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y de acuerdo a esta ley, corresponde al Comité Coordinador, la Media Luna, principalmente establecer los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción, diseñar y promover políticas en materia de fiscalización y control de recursos, así como de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. El Comité de Participación Ciudadana, por su parte, tiene la atribución de solicitar y recibir la información necesaria en materia de corrupción y para la evaluación de los avances del sistema y proponer al Comité Coordinador acciones específicas. El Comité Coordinador estará presidido por un ciudadano que es que surge dentro del Comité de Participación Ciudadana, que en este momento es la doctora Jacqueline Péchard, quien estará en funciones por un año y así cada uno de estos 5 notables estarán durante un año. Respecto de los demás integrantes, es importante señalar algunas de esas atribuciones más importantes dentro del sistema. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, se le ha dado la facultad de realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso derivado de denuncias para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. Con anterioridad, el Auditor Superior de la Federación podía, como es este, lo que acaba de acontecer en febrero de, bueno, todavía estamos en febrero, hace 3 semanas, de 2017, el Auditor Superior presentó la cuenta pública 2015. Y ahora, en este momento, va a revisar la cuenta pública 2016, pero también podrá revisar cualquier acto del 2017. Entonces, estaremos al momento. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, por su parte, cuenta con la facultad de investigar casos de corrupción que sean considerados como delitos y presentar estos casos ante el Poder Judicial cuando se considere procedente. La Secretaría de la Función Pública es quizá la entidad que vio en mayor cantidad ampliadas sus atribuciones y responsabilidades a partir de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre sus funciones están el control interno en el Poder Ejecutivo Federal, implementar un servicio de carrera para auditores del Gobierno Federal,
integrar los expedientes que se turnen a la Fiscalía Especializada o, en su caso, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como sancionar a servidores públicos de la Administración Pública Federal por infracciones administrativas no graves. Como ustedes saben, a inicios de esta administración, en 2012, hay una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, donde se pone y en un transitorio que la Secretaría de la Función Pública iba a desaparecer. De hecho, se iba a pasar gran parte a la Secretaría de Hacienda. Entonces, la Secretaría no tenía titular, tenía un encargado de la oficina, un subsecretario, y así se fue yendo, hasta que con el Sistema Nacional Anticorrupción se daban cuenta que hay que darle nueva vida a la Secretaría, hay que inyectarle pues vida para que pueda ser la Secretaría la encargada de estar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, la encargada de la Administración Pública Federal para llevar a cabo todos esta implementación, ya que aquí hay uno de cada poder, y hay órganos autónomos, el INAI de transparencia autónomo, la Secretaría de la Función Pública, quién será, quién es la encargada por parte del gobierno federal de llevar esto, Auditoría Superior de la Federación, es organismo autónomo, pero es poder legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana es ciudadano, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, que es Poder Legislativo, y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Ahora bien, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un órgano jurisdiccional encargado de resolver controversias entre particulares y la Administración Pública Federal. Tiene la facultad de recibir expedientes integrados a raíz de actos de corrupción provenientes de cualquier instancia gubernamental. Las acciones que impone el tribunal no aplican solo a servidores públicos por responsabilidades administrativas, sino también, y esto es muy importante, a particulares que participen de alguna forma en dichas responsabilidades. Por su parte, el INAI, como organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, juega un papel fundamental, pues a través de sus acciones garantiza la posibilidad de que la ciudadanía pueda contar con la información necesaria para detectar posibles actos de corrupción y denunciar ante las entidades correspondientes. Finalmente, el Consejo de la Judicatura, encargado de la administración y vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, fungirá no solo evaluando, comparando y compartiendo modelos de éxito, sino también garantizando la aplicación de los acuerdos que se den en el seno del sistema dentro del Poder Judicial de la Federación. Como se puede ver entonces, los siete integrantes del sistema estructuran un mecanismo complejo, pero preciso, para diseñar y operar en conjunto estrategias que permitan de manera eficiente y coordinada prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Es como si fuera el sistema de un reloj, todos los engranajes tienen que estar caminando minuto a minuto y totalmente sincronizados. El marco normativo a través del cual operará el Sistema Nacional Anticorrupción es muy amplio y por lo pronto se han aprobado siete ordenamientos legales. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la llamada Ley 3 de 3, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se revive a la Secretaría de la Función Pública, las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las reformas al Código Penal para establecer el capítulo de delitos por actos de corrupción y la Ley de la Fiscalía General de la República para la creación de una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Por último, me gustaría señalar que la corrupción, desde el punto de vista jurídico, no es solo la típica mordida al policía de tránsito, el billete por debajo de la mesa que se da a un servidor público. La corrupción va mucho más allá y este nuevo marco normativo define muy claramente las conductas que son consideradas actos de corrupción, especialmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las reformas al Código Penal. Estas conductas se dividen en faltas administrativas no graves. Son 11 conductas que caen en esa categoría y se refieren a todos los actos de servidores públicos que no van acorde con lo que se espera de su actuar profesional, como incumplir con sus funciones o conducirse irrespetuosamente, por citar unos ejemplos muy sencillos. Los procedimientos de estas faltas son investigados, sustanciados y resueltos por las unidades de responsabilidades o los servidores públicos de los órganos internos de control, es decir, en la Administración Pública Federal, por la Secretaría de la Función Pública. Otras son las faltas administrativas graves, que son un total de 12, que son las que pueden cometer los servidores públicos, entre los que se encuentra el cohecho, el enriquecimiento ilícito, oculto, el tráfico de influencias o desvíos de recursos públicos, por señalar los más importantes. Estas faltas las investiga y sustancian los órganos internos de control, pero las resuelve el tribunal competente, que a nivel federal es el reformado Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y por último, tenemos los delitos de corrupción que están señalados en el Código Penal Federal. Son un total de 12 delitos tipificados de manera clara y que serán investigados por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de la República y que para su sustanciación deberán seguir el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Destacaría de estos la concusión, el peculado, el tráfico de influencia y el enriquecimiento ilícito. Como podrán observar, hay conductas que se repiten y esto es así porque la investigación de faltas administrativas y de actos que constituyen delitos de corrupción pueden realizarse de manera independiente. Una investigación de una falta administrativa puede derivar en una denuncia y sanción penal y viceversa. Ahí radica la importancia de que el sistema nacional plantea la colaboración de todas las instancias en la compleja tarea de combatir los actos de corrupción. Es la maquinaria del reloj, el engranaje. Quisiera cerrar esta presentación enfatizando la importancia de la participación ciudadana dentro del sistema. Y no me refiero ya solamente al trabajo del Comité de Participación Ciudadana, sino al hecho de que el sistema y sus acciones operarán como es debido y lograrán los objetivos que persiguen, sí y solo sí, las y los ciudadanos se involucran y se asumen como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto implica, en pocas palabras, que las y los ciudadanos empleen las herramientas de transparencia, acceso a la información y participación. Implica que todos ustedes se hagan parte del sistema. Implica que se sumen, por ejemplo, a programas como los de testigos sociales o esquemas de Contraloría Social, que denuncien presuntos actos de corrupción y, muy importante, que velen
por el respeto a la legalidad. La ética pública, que debe de estar en el centro de la acción gubernamental, no debe pedírsela solo al gobierno. Durante los últimos 4 años he tenido la oportunidad de colaborar desde distintas posiciones en la creación normativa, en la implementación y ahora en la consolidación de estos grandes retos que hoy por hoy enfrenta el gobierno de la República y la sociedad mexicana en su conjunto. Como senadora de la República, como procuradora general y ahora como secretaria de la Función Pública, he impulsado y seguiré impulsando un gobierno que sea efectivamente abierto y que tenga en la integridad y en la ética un efectivo modelo de trabajo. Como abogada, les puedo compartir que servir a nuestro país con valor y principio es la tarea más satisfactoria que podrán realizar. Los invito a todos, estudiantes, profesores, investigadores, padres de familia, a que pongamos nuestro granito de arena y que asumamos nuestro compromiso en esta tarea. Es por nosotros, por nuestras familias y por nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, la impartición de esta notable conferencia magistral. Solicito a los demás miembros del Presidium ocupar sus lugares en el mismo. A continuación, me permito solicitar al maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico de la Universidad La Salle, se sirva entregar un reconocimiento a nuestra distinguida ponente. La Universidad La Salle, a través de la Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento a la maestra Arely Gómez González por su cátedra magistral dictada en la Facultad de Derecho en el marco del 50 aniversario, denominada Sistema Nacional Anticorrupción, dado en la Ciudad de México el 28 de febrero de 2017. Sean tan amables ponerse de pie para despedir a nuestras autoridades. Los despedimos con un fuerte aplauso.